Yo los acuso de haber abandonado su rol de legisladores. Ustedes ahora son antilegisladores de esta república, porque ustedes no crean leyes, sino que las destruyen. Lo que hizo Lasso esta mañana es tan solo una cosa: impedir la votación del juicio político, que era en definitiva el juicio de la historia. El presidente de la República, una vez más, está actuando al margen del marco constitucional, puesto que no existen las causales para la aplicación de la muerte cruzada. Esa es nuestra posición. Los narcotraficantes y las mafias quieren tomarse el poder político del Estado. Y sin duda no es Fito el que está atrás de esta amenaza. Son las mafias. Nosotros como Policía Nacional tendremos un contingente solamente para este fin de 53.707 policías sumados al contingente de Fuerzas Armadas de los comités que estarán en los ECUS a nivel nacional, es decir, el nivel ejecutivo, estaremos con más de 100.000 funcionarios del eje de seguridad que estaremos desplegados a lo largo y ancho del país para dar la seguridad en estas elecciones. También queríamos indicarles a ustedes que hasta el momento son 44 candidatos que nos han solicitado seguridad durante todo este proceso y lo estaremos dando también el día domingo. Decreto que declara el estado de excepción por 60 días. Las Fuerzas Armadas a partir de este momento se movilizan en todo el territorio nacional para garantizar la seguridad de los ciudadanos, la tranquilidad del país y las elecciones libres y democráticas del 20 de agosto, tal como lo ha previsto el Consejo Nacional Electoral. Tomar control de la frontera con Colombia. Y eso se debe hacer en forma conjunta con el presidente Petro. He dicho públicamente que el presidente Rafael Correa va a ser mi asesor. Le he pedido que se reúna con el presidente Petro y ya estamos avanzando en conversaciones para el trabajo conjunto. Por otra parte, yo ya me reuní con embajadores de la Unión Europea y les pedí la... Creo que son 15 meses que sí pueden hacer la diferencia, ¿no? entre lo que hemos venido viviendo hasta ahora y preparar las condiciones para que en 2025 llegue un gobierno que ese sí pueda gobernar 4 años en mejor condiciones y encarar el problema de crisis económica, exclusión y violencia de un modo más predecible, certero, estable y consensuado.